Hola, queridos amigos de Mater Mundi. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, Beatriz. Es fenomenal. Fenomenal, pues me alegro mucho. Eh, aquí estamos eh, para continuar el programa sobre el rey David. El rey David, ¿te acuerdas que había cometido los dos pecados más graves eh, condenados con la pena de muerte? Adulterio y asesinato. Y yo creo que todos los temas. ¿Tú crees que quedaba alguno? Eh, bueno, dentro de esos ya han globado muchos. <laughs> Bueno, pues decíamos que el rey David era un hombre según el corazón de Dios, habiendo cometido todos los pecados habidos y por haber. Y decíamos que qué es, que es lo que pasa aquí, ¿no? Eh, David decíamos que estaba durmiendo la siesta, cosa que, que bueno pues que no que no hay que dormir tantas siestas, que se levantó, que vio a Betsabé bañándose y, y, y miró donde no tenía que mirar y al final acabó acostándose con Betsabé, la dejó embarazada y quería culpar todo el rato eh, a su marido de... de, de, de bueno, culpar, no. A, eh, eh, ...cargarle con, 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 el, con, con el embarazo... ...y mmm, el marido que era su fiel servidor... ...pues no se iba con su esposa... ...se quedaba sirviendo a David... ...y al final acaba matándole... ...por lo cual, bueno... Eh, ...tenemos eh, a Betsabé embarazada... ...su marido eh, muerto... Y, ...y el rey David intentándose quitar el mochuelo de encima... ...vamos a ver eh, lo que pasa con el tiempo... Pasado el tiempo de luto, David mandó traerla a su casa y la hizo su esposa. Ella dio a luz a un hijo. Pero todo esto que David había hecho desagradó al Señor. Bueno, pues todo parecía transcurrir con normalidad cuando Betsabé llega a Palacio. Eh, David le hace su esposa, da a luz un hijo. Pero aquí está la clave, Jaime todo esto que había hecho david desagradó al señor y el señor le va a desenmascarar y esto es lo que ocurre hoy en día eh, que podemos hacer lo que queramos eh, podemos pensar que no nos ve nadie que hemos salido airosos de una situación y que nos ha enterado nadie bueno pues el señor se entera siempre y el señor porque nos ama nos acaba desenmascarando siempre pero lo hace porque nos ama ¿Eh? Cuando los que tenemos hijos, pues si un hijo hace algo mal, vamos a ayudarle. No es para machacarle, has hecho esto mal. No, no, no. Es porque, porque tú quieres que, que, que tu hijo haga las cosas bien y vas a ayudarle porque le quieres y porque quieres sacar lo mejor de tu hijo. ¿no? Bueno, pues aquí es igual. Eh, vemos, al final, vemos también el, eh, lo que hizo Adán. ¿No? El, el que te empiezas a echar a Daniela, eh, las culpas no ha sido mi culpa, ha sido culpa de la mujer que me pusiste, no ha sido mi culpa, ha sido culpa de la serpiente. O sea, todos nos vamos como quitando el, el, el muerto de encima. Y cuando parece que, que va a triunfar el mal, el Señor siempre desenmascara, pero desenmascara porque nos ama y porque quiere que nos salvemos. Bueno, pues Natán va, eh, va, va, va a ir a, a David. Natán, que es un hombre de Dios, que es un profeta. Eh, los profetas no estaban, o sea, los profetas hablaban en nombre del Señor para lo bueno y para lo malo, ¿no? Todos eh, ya lo hemos dicho muchas veces somos profetas por el bautismo. Cuanto más estemos en gracia, pues, pues mejor podremos eh, eh, po, eh, po, eh, po, podremos ser profetas de Dios. Bueno, pues eh, Natán eh, lo que hace es que eh, con una de las parábolas más bellas de todo el Antiguo Testamento eh, va poco a poco haciendo ver a David su pecado, hasta el punto de que David va a terminar diciendo, el que haya hecho tal cosa es reo de muerte, o sea, va a ver el pecado va a condenar el pecado y después se va a dar cuenta de que el que ha cometido ese pecado es él. Vamos a leer esta parábola que es tan bonita. El Señor envió a Natán ante David y cuando llegó a su presencia le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla que había comprado y criado. Crecía junto a él y con sus hijos comiendo de su mismo pan, bebiendo de su mismo vaso y durmiendo en su regazo. Era para él como una hija. Vino una vez un huésped a casa del rico y le dio pena tomar una de sus ovejas o de sus vacas para honrar al recién llegado. Así que robó la corderilla al hombre pobre y se la preparó al viajero. Se encendió la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que el que haya hecho esto Tal cosa es reo de muerte. Y por haber actuado de esa manera, sin tener compasión, habrá de pagar cuatro veces por la corderilla. Bueno, pues ves, Jaime, eh, cómo hasta aquí eh, eh, el profeta Natán, utilizando una eh, parábola, hablando de una corderilla... Eh, le, le abre los ojos a, a David, que es que hasta ese momento es que no se había ni enterado, o sea, él era el rey, él hacía lo que le daba la gana eh, y no, no se había, o sea, es que no se había puesto delante de un espejo. Tenía la, la conciencia totalmente eh, nublada, como nos pasa muchas veces a nosotros. Entonces, hasta ese momento, eh, ni se había parado a pensar. Y el profeta Natal le empieza a hablar de una corderilla, que era eh, lo único que tenía un hombre pobre, y como un hombre rico que tenía todos los corderos, todo el ganado y todo tal, coge a su corderilla. Eh, y, y claro, David está, está furioso y dice... El que haya hecho tal cosa es reo de muerte. O sea, está, está, y además él es el rey, él es el, el, el que juzga, él es el dirigente. Bueno, pues vamos a ver ahora lo que le, ref, lo que le responde Natán a, a, al rey David. Dijo entonces Natán a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te he ungido como rey de Israel. Yo te he librado de la mano de Saúl. Te he entregado la casa de tu señor y he puesto en tu regazo las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá y, por si fuera poco, voy a añadirte muchas cosas más. ¿Por qué has despreciado al señor haciendo lo que más le desagrada? Has matado a espada a Urias, elitita. Has tomado su mujer como esposa tuya y lo has matado con la espada de los amonitas. Por todo esto, por haberme despreciado y por haber tomado como esposa a la mujer durías, Elitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. Así dice el Señor. Suscitaré el mal en tu casa. Ante tus ojos te quitaré tus mujeres y se las daré a otro que dormirá con ellas a la luz del sol que vemos. Tú lo has hecho en secreto. Yo lo haré a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: He pecado contra el Señor. Natán le respondió: El Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ofendido al Señor con esta acción, el hijo que te ha nacido morirá. Eh, Natán. En respuesta, le anuncia el castigo del Señor, que en línea con la ley del talión es triple, porque corresponde al triple eh, delito de asesinato, adulterio y abuso del inocente. En concreto, por el asesinato, dice: La espada nos apartará de la familia de David. Este castigo se va a cumplir en los hijos mayores, Amón, Absalón y Adonías, que van a morir violentamente. En segundo lugar, por el adulterio, sus mujeres van a ser violentadas en público y esto se va a cumplir cuando su propio hijo Absalón haga suyo el harén de su padre. Y en tercer lugar, por el abuso de un inocente, su hijo recién nacido no llegará a sobrevivir. ¿Qué nos quiere? Siempre hay que buscar lo que la Biblia nos quiere enseñar con esto. Lo que la Biblia nos quiere enseñar con esto es que Dios perdona nuestro pecado, pero el pecado... Eh, tiene sus consecuencias. ¿Eh? Eso es lo que, lo, que, lo que Dios, lo que la Biblia nos quiere enseñar, que pecar no es gratis. Que cuando cometemos pecados, no solo es el pecado, sino son las consecuencias. Y aunque Dios nos perdone, es como la historia esta de San Felipe Neri, que va una señora a, a confesarse. Y, y le dice que ha hablado mal de los demás. Y le dice, pues como penitencia, vete a tu casa, eh, coge una gallina, vuelve eh, desplumándola por el camino y después vete, recoge todas las plumas y me las traes. Y me dice, eso es imposible con el viento que hace, si yo la voy desplumando por el camino, luego yo ya no voy a poder recoger todas las plumas. Y le contestó San Felipe Neri, pues esto es lo que haces cuando difamas a los demás, cuando hablas mal de ellos. Tú te puedes perdonar, pero ahí ha quedado. Entonces, esto es lo que la Biblia nos quiere enseñar, que todo, todos los pecados tienen sus consecuencias. Cuando matas a un inocente, eso, aunque Dios te perdona, pues tiene sus consecuencias. ¿Eh? Yo creo que se entiende bien, ¿no? Sí, Pero ahora vamos a lo importante, Jaime, que es que el arrepentimiento de David es ejemplar porque va a ayudar a llorar su pecado, va a ayunar y va a suplicar el perdón. Este es un hombre según el corazón de Dios. El hombre que llora su pecado, el hombre que ayuna y el hombre que suplica perdón. Y que mantiene su confianza siempre en el Señor. Por eso David es un hombre según el Señor. Y por eso no podemos juzgar según las apariencias del mundo. Porque tú ves ahora a alguien muchas veces que te dicen, esa que va a misa todos los días. Y luego mira lo que hace. Pero tú estás viendo la apariencia. Pero el Señor está viendo su corazón. Uh -huh. ¿No? ¿Cuántas veces? O sea que como Saúl era antes, eh, aparentemente al principio a lo mejor podía parecer un hombre según el corazón de Dios. Sí, no un nombre perfecto. Y David, después de cometer este pecado, cualquiera hubiera dicho que podía parecer un nombre con el corazón de Dios y luego resulta que sí que lo era. Entonces, es verdad que nosotros juzgando tampoco podemos... No tenemos, no tenemos cosas para juzgar. No, sabemos no tenemos capacidad. Y... Porque no sabemos lo que hay en el corazón de las personas. Y a lo mejor vemos que una persona está cometiendo eh, unas, unas faltas que a nosotros nos parecen escandalosas, pero no sabemos cómo esa persona está luchando para no cometerlas. Y Dios sí ve su corazón, y sí ve su lucha interna, uh -huh. y sí ve su amor. Porque muchas veces una persona puede ser perfecta, entre comillas, y hacer todo bien, pero tener un corazón más duro que una piedra. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos un corazón como, como el suyo. De hecho, David es el modelo eh, de penitencia. O sea, David es el modelo de penitencia. Por eso es tan importante que veamos que David somos cada uno de nosotros. Porque si no somos capaces de ver el pecado, eh, tampoco seremos capaces de llorar nuestro pecado. ¿No? Muchas veces el otro día, por ejemplo, una persona que decía, eh, ves, ves, tengo razón, soy inocente. Bueno, a lo mejor eres inocente a los ojos del mundo pero tú sabes perfectamente en tu interior lo que has hecho y tú sabes que Dios te va a juzgar. Uh -huh. ¿Eh? Pues el arrepentimiento de, de David queda eh, plasmado en el Salmo 50, que se conoce como el Salmo Miserere. Y yo te voy a pedir, Jaime, que lo leas, porque, bueno, que lo leas y que, y que lo reces mientras que lo leas para que lo podamos rezar todos, porque es... El salmo eh, del perdón es el salmo que se reza en la iglesia todos los viernes en la liturgia de las horas. Es, es el, el salmo de, del, del penitente, del que, del que realmente eh, sabe llorar su pecado. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito mi pecado está siempre ante mí contra ti contra ti solo pequé lo malo a tus ojos cometí porque seas justo cuando hablas irreprochable cuando juzgas mira que nací culpable pecador me concibió mi madre y tú amas la verdad en lo íntimo del ser en mi interior me inculcas sabiduría rocíame con el hisopo hasta quedar limpio lávame hasta blanquear más que la nieve Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis hierros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua a tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca a tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios. No lo desprecias. Sé benévolo y favorece a Sion. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Pues es lo que eh, Dios, se, Dios se, se rinde siempre ante un corazón contrito y humillado. No, no lo desprecia. Por eso es tan importante aprender a ver nuestros pecados para poder de verdad llorarlos y pedir perdón. ¿Eh? Eh, tenía una duda: de, hemos dicho, rocíame con el hisopo y quedaré limpio. ¿El hisopo es lo que le pusieron a Jesús en la, eh, cuando se le iban sí, a crucificar? Sí, el hisopo es con, con lo que se echa el, el agua bendita y con lo que se echaba eh, la sangre, con lo que se rociaba la sangre en los sacrificios. O sea, es como una profecía, entre comillas. Sí, porque es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el agua y la sangre que, que, que brota de su costado lo que, lo que nos va a, a, a limpiar de verdad y lo que nos va a salvar. Uh -huh. Bueno, pues así vamos a ver cómo nace Salomón. David consoló también a Beth su mujer, y durmió con ella. Bechabé le dio un hijo y él le puso por nombre Salomón. El Señor lo amó y envió al profeta Natán para que le pusiera como sobrenombre Yedidías, por lo que había dicho el Señor. Pues como sucedió con Adán una vez más, parece que la misericordia de Dios reorienta siempre la vida de los hombres. Tú que vas con el GPS no te dice reconduciendo. Sí. Cuando te equivocas, recalculando, ruta, sí, recalculando sí, sí. ruta, pues el Señor siempre nos dice recalculando ruta. ¿Eh? Uh -huh. Tú tienes una ruta que es la ruta que tenemos todos hacia la santidad, hacia la comunión con Dios y de repente haces así y el Señor que te dice te recalcula recalculando ruta... ruta. Recalculando ruta y otra vez. ¿eh? Uh -huh. Pues lo mismo. ¿Eh? Bueno, pues el Señor recalcula, recalcula ruta y eh, David ya se ha arrepentido, eh, el Señor la ha perdonado y ahora va a tener otro hijo con Betsabé, pero ya dentro del matrimonio, cumpliéndose así la, la profecía de Natán. Eh, este hijo, eh, que va a ser Salomón, es llamado por el propio profeta Yedidías. Yedidías significa amado del Señor. ¿Eh? Y va a ser el primer eslabón de los hijos de David, y va a marcar, por supuesto, el comienzo de la, de la esperanza mesiánica de, de, de la casa de, de, de David. Aquí no vamos a entrar en ello, pero una vez que terminamos con el relato de, de Salomón, perdón, con, la, con el nacimiento de Salomón, eh, el, la Biblia nos habla de, de un hijo de David que le va a hacer la vida imposible, que es Absalón. Pero vamos a pasarlo y vamos, como siempre, a invitar a todas eh, las personas que nos están yendo a que entréis en eh, la página web latierraprometida.es y ahí tenéis toda la, la historia en los eh, programas de Radio María y podéis escucharlos porque si no, no terminaríamos aquí nunca. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver eh, también cómo eh, con... David es una persona según el corazón de Dios y todas las personas según el corazón de Dios siempre eh, van acompañadas del sufrimiento. El sufrimiento no te lo quita nadie, antes o después tiene que venirte, porque el sufrimiento nos va eh, purificando. ¿vale? y mmm, David ¿qué hace? Eh, David eh, va a erigir un altar en eh, Jerusalén y a, con este altar eh, se cierran los libros de 1 y 2 Samuel y el libro de crónicas nos va a decir que este lugar va a ser el elegido por Dios para que Salomón construya eh, después el templo ¿Eh? David eh, hace un altar y Salomón va a construir eh, ahí el templo, bueno pues vamos a ver ahora cómo eh, Salomón es ungido como rey de Israel. El rey David ordenó: Montad a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y conducidlo a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán como rey sobre Israel. Él vendrá, se sentará sobre mi trono y reinará en mi lugar. A él le construiré jefe sobre Israel. ...y sobre Judá... ...bueno pues ya vemos cómo la monarquía... ...empieza a ser hereditaria... ...y es el mismo David quien establece... ...los ritos de, de, su, de sucesión... ...que además eran los normales en su tiempo ¿no?... ...entonces... Eh, ...vemos la unción con el aceite tomado de la tienda de la reunión, es decir, un aceite santo. De hecho, antiguamente eh, vemos en, en las capillas antiguas de, 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 de hace siglos cómo eh, había olivos siempre eh, a, a, al lado de las capillas y era de, de ahí de donde se sacaba el aceite, ¿eh? de, del aceite de, de los olivos de, que estaban plantados a los pies de, de la iglesia, de las capillas. ¿no? Eh, también habla de sentarse en el trono eh, real. Y de esta forma lo que está diciendo David es que va a ser rey por... Eh... Por nombramiento del mismísimo eh, Dios, aunque le venga el derecho por sucesión, pero es Dios mismo eh, quien va a ir eh, pues ocupándose de toda la descendencia de los reyes hasta llegar a eh, Jesucristo, que también eh, será ungido y que también eh, será entronizado. ¿Cuándo es entronizado Jesucristo? Una vez que resucita a la derecha eh, de Dios Padre. ¿Eh? Bueno. David ya se nos va a morir, ahora ya sí, Jaime, ya David se nos tiene que morir, porque ya en el programa siguiente tenemos que pasar a, a, al rey Salomón. Y vamos a ver las instrucciones que da David antes de morir. Cuando se acercaba el día de su muerte, David dio las siguientes instrucciones a su hijo Salomón. Yo llego al término de todo lo perecedero. Tú, sé fuerte y pórtate como un hombre. Guarda las disposiciones del Señor, tu Dios caminando por tus sendas, cumpliendo sus leyes y sus mandamientos, sus normas y sus juicios, tal como están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y en cualquier parte donde te dirijas, y para que el Señor cumpla la promesa que hizo acerca de mí. Si tus hijos guardan tus caminos andando en mi presencia con sinceridad, con todo su corazón y con toda su alma, entonces no te faltará descendiente en el trono de Israel. Pues estas instrucciones que da David nos las podemos aplicar a todos, porque David es. Nosotros venimos de, de la casa de David y, y nos, los pode, nos los podemos eh, aplicar. Tú sé fuerte y pórtate como un hombre. ¿Qué te diría tu padre? Eso mismo. Eso mismo, ¿no? Sí. <laughs> sé fuerte y pórtate como, como un hombre. ¿Eh? Guarda las disposiciones del camino, eh, perdón, guarda las disposiciones del Señor, tu Dios. Uh -huh. que te diría tu padre? Sí, 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 el mío, el mío en concreto sí. <risa> <risa> Caminando por sus sendas, cumpliendo sus leyes y sus mandamientos, sus normas y sus juicios, tal como están escritos en la ley de Moisés. Para que tengas éxito en todo lo que hagas. Tenemos el éxito garantizado. A lo mejor no es el éxito de este mundo, ¿eh? Que si haces todo esto, a lo mejor el éxito de este mundo es tener el mejor coche, ser multimillonario, eh, salir en la televisión todos los días. No, 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 pero tendrás éxito en todo lo que hagas. Éxito como hijo de Dios, como verdadero cristiano. Que es, yo creo que el que a ti te importa, ¿no? Sí, sí, desde luego. <laughs> como para decir otra cosa. Y para que el Señor cumpla la promesa que hizo acerca de mí. Y aquí habla de, de, también de nuestra descendencia. Si tus hijos guardan sus caminos andando en mi presencia con sinceridad, con todo su corazón y con toda su alma, entonces no te faltará descendiente en el trono de Israel. Bueno, pues esto, es, la palabra de Dios es siempre verdad. Y es verdad que si tú guardas sus, sus preceptos, tendrás éxito en todo lo que haces. Porque el Señor no miente. Ya, ya. A ver. <laughs> Bueno, pues ya, ahora ya sí Jaime que se nos muere David, estamos a punto de finalizar el programa y vamos a, a leer la muerte de David. David fue a descansar con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. El tiempo que reinó David sobre Israel fue 40 años. En Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén 33. Después, Salomón se sentó sobre el trono de su padre David. Y reafirmó con fuerza su reino. Pues se muere, se muere ya David. En el programa siguiente hablaremos de Salomón. Fíjate que en, el, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 29, dice, Hermanos, permitidme que os diga con claridad que el patriarca David murió y fue sepultado. Y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Eh? Sabían perfectamente eh, dónde estaba el, el trono, el, el sepulcro de David. Y según la tradición judía, estaba repleto de inmensas eh, riquezas, como cuenta Flavio Josefo, que era un, historia, un historiador. Pues, aquí, dime. Ah, bueno, Tenía una pequeña duda: que, sí. que aquí he visto que dice. Eh, que murió con 33. O sea, pero justo del reino. O sea, el rey de Jerusalén también muere con 33, ¿no? Que es Jesucristo. No sé si tendrá que ver, a lo mejor es. Que dice que David eh, reinó 7 años y en Jerusalén reina 33. Y después de reinar en Jerusalén 33, muere. Al igual que Jesucristo. Bueno, bueno no, no o sea, murió con 33. No, no, pero su, como pero rey. Pero después, claro, por supuesto que eh, son eh, los números, o sea, son siempre. Eh, 33 y 7 son 40, que es también un número totalmente de, de plenitud, ¿eh? uh -huh. pero, pero bueno, pues sí, sí pues, pues, pues se puede ver eh, también como, como, eh, un, eh, como figura de Jesucristo, ¿eh? Ahora ya vas a ir viendo figuras de Jesucristo por todo el Antiguo Testamento y espero que todos vosotros también. Pues muchísimas gracias por haber estado este tiempo acompañándonos y nos vemos en el siguiente programa en el que ya hablaremos del rey Salomón. Gracias. gracias.